Se ha recepcionado un llamado telefónico por parte de la jefa de, guardaparques del área Cataratas en el mediodía de, hoy, donde mencionaban el hallazgo de una mochila en una de las pasarelas que conforman el paseo de Garganta del Diablo, una mochila abandonada. Es por ello que personal policial de nuestra unidad regional 5, juntamente con personal de policía científica, se constituyen en el lugar para poder verificar esta, situación. Allí en esta mochila salió elementos personales, no pertenecía a persona alguna del lugar, ya estaba hace tiempo ahí. Se verificó entre los mismos una agenda, así también documentaciones de una persona identificada como Vinicius do Campos Cruz, de 26 años de edad, de oriundo de la localidad de Osasco, Sao Paulo, República Federativa del Brasil. Él mismo en su agenda mencionaba de estas intenciones drásticas de quitarse la vida, ya no aguantando una determinada situación y mencionando números telefónicos para dar aviso a sus familiares. Es así en el idioma portugués, es así que personal policial continúa con las averiguaciones, logrando establecer que la misma persona se había alojado en un hotel de la localidad de Foz de Iguazú, República de Brasil, y venido hasta esta ciudad a tomar esta decisión. Hasta el momento no salió el cuerpo sin vida de esta persona, por ello que se sigue recepcionando declaraciones testimoniales en el lugar y así también poder hallar persona que haya visto habiéndose arrojado hacia las aguas de Garganta del Diablo esta persona en el día de hoy. También se fue alertado a las fuerzas nacionales a fin de poder lograr el hallazgo del cuerpo sin vida de esta persona. Por lo pronto se sigue trabajando, ya que es un hecho recientemente ocurrido. Hasta el momento se está trabajando acerca de la recepción de declaraciones testimoniales de personas circunstanciales en el lugar.